¿por qué lo va a quebrar si no es suyo? Por favor, madre, solo... Pues mire, pues ya, ya se lo voy a dar en el portón, Camilo. Solo denos nuestro teléfono. Nosotros no le estamos... Deme, regréseme mi teléfono, por favor. Ahorita, démelo. No me va a dar orden a mí. Pero no me va a dar orden a mí. Me lo quita, sí. Porque ustedes se ponen así con nosotros. Por favor, no estés con nosotros. Dígame, ¿por qué me va a pegar? Porque no ofende. A ustedes no le estamos haciendo ninguna ofensa. ¿Me grabas? Una trabajadora del Estado simpatizante sandinista de Matagalpa agredió física y verbalmente a los periodistas del canal de televisión de ese departamento, Notimap, cuando los comunicadores daban cobertura al sepelio de tres de las víctimas mortales del deslave en el macizo de Peñas Blancas. El equipo integrado por la reportera Flor Delis Ordóñez y el camarógrafo Exael Aristas fue agredido por una mujer que posteriormente fue identificada como Carla Flores, funcionaria del Ministerio de Educación. Me dice, te voy a, con una gran palabra bien fea. Dígala. Te voy a cachimbiar, me dice. Te voy a cachimbiar, vení, me dice. Entonces me agarró de aquí, entonces a él, donde le dijo que a mí no me tocara. Y el hombre, la huchaba, y otro de la alcaldía, andaba una bota blanca, tenía un machete en la mano y nos intimidaba, nos quedaba viendo. Para que nosotros, pues, nos alejáramos del lugar. Sin embargo, volvimos a entrar y continuamos grabando y pidiendo entrevistas. Y volví a hablar con la mamá de la afectada, quien nos dio datos completos. La noche del miércoles fueron sepultados los cuerpos de cinco víctimas del deslave del macizo de Peñas Blancas en Matagalpa, donde perdieron la vida al menos nueve personas y dos aún permanecían desaparecidas. Familiares y amigos de otras tres víctimas dieron el último adiós a sus deudos la tarde de este jueves. La tragedia aconteció cuando las fuertes lluvias provocadas por el huracán Iota causó el deslizamiento que soterró a unas seis familias. El juez Eric Laguna del juzgado de Estelí dejó en libertad a Abner Pineda Castellón, el militante sandinista que mató al ciudadano Jorge Rugama Rizo por gritar «Viva Nicaragua Libre» en el municipio de La Trinidad, departamento de Estelí. La justicia sandinista lo había declarado culpable de homicidio imprudente para darle el beneficio de la pena mínima y a la semana le suspendió la ejecución de la pena. El gatillero es trabajador de la alcaldía de Estelí. Yo les digo que le den un carnet y que le den algo pues para que él lo identifiquen como un gran asesino para que siga matando más gente. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos condenamos en su totalidad este fallo irrisorio, ridículo, y vamos a presentar la debida apelación en el Tribunal de Apelaciones en el Complejo Judicial de Estelí. La jueza María Pineda del Juzgado Sexto Local Penal de Managua declaró no culpable al tiktoker Kevin Monzón, de 20 años, a quien acusaban por el delito de amenazas con arma blanca en perjuicio del taxista José de la Cruz Usaga, identificado como simpatizante del régimen de Daniel Ortega. El joven tiktoker declaró que continuará expresándose y denunciando las injusticias a través de las redes sociales. El Ministerio de Salud reportó que en la semana del 3 al 10 de noviembre, en el país se reportaron 70 nuevos casos de COVID-19, 7 menos en comparación con la semana anterior, y solo hubo un fallecido como consecuencia del virus. Con estos números, la cifra de decesos alcanza en total los 158 y los ciudadanos que se han contagiado llegan a 5.661, datos que son cuestionados por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que mantiene cifras que cuadruplican los números de la institución sanitaria. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Gabriela Castillo.